Al encabezar la presentación de la Procesión del Silencio de San Luis Potosí, que en este 2023 llega a su 70 aniversario y se llevará a cabo el viernes 7 de abril, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona anunció todo el impulso del gobierno del cambio para que esta histórica tradición se consolide como la de mayor prestigio y mejor organización a nivel mundial. El mandatario estatal expresó su reconocimiento a quienes, a lo largo de la historia, con su participación, hicieron posible y preservaron esta extraordinaria actividad sociocultural religiosa. En lo que le toca a este gobierno, vamos a continuar con la lucha iniciada por la Asociación Civil Tradiciones Potosinas para armar el expediente y conseguir el nombramiento del UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Procesión del Silencio de San Luis Potosí, destacó. Creemos en los valores de este evento que, además de promover una tradición entre las y los potosinos, propicia y fomenta la atracción de turismo y derrama económica para los sectores y las familias potosinas, agregó Ricardo Gallardo Cardona. Anticipó que para el próximo año se incrementará a 60 el número de cofradías participantes con la colaboración del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que prácticamente fue el iniciador de esta práctica con la veneración de la Virgen de la Soledad y la eventual asistencia y colaboración activa de elementos de la procesión de Sevilla. Desde el año pasado, tras la pandemia por COVID-19, se rescató la procesión silente con el reforzamiento de las medidas preventivas de salud para que casi 100.000 personas asistentes y espectadoras, locales, foráneas y extranjeras, puedan presenciar sin preocupaciones la ruta, que concentrará alrededor de 2.000 participantes agrupados en 32 cofradías, quienes intervienen en la procesión considerada la de mayor renombre solo antecedida por la de Sevilla, España. Para coadyuvar con el evento, el Gobierno del Cambio pondrá a disposición un operativo interinstitucional e interdisciplinario con la intervención de diversas dependencias como la Guardia Civil Estatal, los Servicios Estatales de Salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como la Secretaría de Cultura y de Turismo. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.